Yo conocí eh, cuando vine a los pies del Señor o cuando el Señor me rescató. Conocí cristianos que a veces venían a orar y no se sentían dignos de, de ser hijos de Dios. Y siempre yo los escuchaba diciendo, es que no me siento digno. No es el hecho de que te sientas digno. Levante su mano si hay aquí alguien, alguien que un día solito dijo, hoy voy y me convierto a Cristo. Levante su mano. Yo les he dicho, yo no quería ser cristiano, menos pastor. Pero su misericordia y su amor es demasiado grande. Y en el día señalado para mi salvación, él se presentó a mi vida, me rescató, me sacó de esa vana manera de vivir, y me trajo a sus pies, me trajo a su camino, me trajo a su reino, y hoy tengo una bendición. Soy su Hijo. ¿Cuánto podemos declarar? Yo soy hijo de Dios. Pero, pero hágalo con convicción. Yo soy hijo de Dios. Ponme el tema, hija, por favor. Hoy quiero hablar de algo conociendo al Padre. Muchos de nosotros fuimos, nacimos en diferentes países, en diferentes familias, diferentes culturas diferentes tradiciones y costumbres. Pero hay algo hermoso hoy y es que nos unieron en diferentes tiempos, quizá en diferentes países, nos unió el Dios de la Gloria para ser una familia en Él. Y así como dice la Escritura, ya no existe. Existen más, aunque sí existen, ya no existe más el griego, el judío, el escita, ya no hay romanos, ya, eh, o sea, ya no hay, dice la escritura, porque en Cristo solo hay un pueblo. ¿Está de acuerdo? En este momento aquí habemos diferentes naciones, pero somos una familia en Cristo. Aquí el apellido terminó y ahora nos decimos hermanos, cierto. Pero muchas veces cuando, cuando nacimos o nacemos en diferente eh, cuna, cultura, país, muchas veces nuestros padres en su ignorancia, vamos a llamarle ignorancia porque falta de amor no es. ¿Cree usted que, que su padre carnal, su padre que Dios utilizó para traerlos a este mundo, sus padres lo, lo aman, lo amaron, sí. Hay algunos que no nos lo demostraron, pero sin embargo nos amaban. Y no nos demostraron porque ellos fueron educados quizá con una doctrina salvaje. Porque nuestros padres o nuestros abuelos no eran muy dados a, eh, mi amor, ven acá, te doy un beso. No eran así, eran hombres rudos, hombres de aldea, eh, que, que lo que tenían eran eh, grietas en las manos de tanto trabajo, con el arado, con el hacha quizá. No, eh, no puedo o no vamos a descartar que... Quizá haya uno que tuvo su padre abogado de la, eh, o doctor. Eh, no lo descartamos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, pues así como le dije, somos de diferentes culturas, diferentes niveles sociales, pero hoy día estamos unidos por la sangre de Cristo. Entonces muchas veces nuestros padres no nos demostraron ese amor que verdaderamente nos tenía. Y no nos lo demostraron precisamente por la cultura que tenían. Allá de donde vengo dicen que los hombres no lloran. ¿Cierto? Yo no sé si por su pueblo tienen la misma doctrina, pero los hombres no lloran. Los ricos sí, pero los hombres no. Sí, no sé si se acuerda que había un programa que se llamaba Los ricos también lloran, algo así. Pero a los ricos sí, pero los pobres no lloran. O los hombres no lloran, vamos. Y esa doctrina, esa doctrina hizo que quizá muchos de nuestros padres no reflejaran ese amor hacia nosotros. Esa cultura hizo que nuestros padres, independientemente del gran amor que tenían para con nosotros, pues se reservaban ese abrazo, ese beso, ese, ese apapacho, ese cargar a, a, al bebé, a la bebé, eh, se reservaban porque pues eran rudos, eran, eh, eran eh, toscos, eran lo que usted quiera, y no demostrar amor a, hace 40, 50 años era eh, con, eh, considerado como parte de la debilidad en el hombre, no en la mamá. La, la mamá es así, esa da doble, triple lo que aquel bendito padre no pudo dar. Ella, ella lo da y, y hasta empalaga y hasta los hijos le dicen, ya mamá, por favor. Lo que queremos es de aquel ingrato que ni siquiera eh, es capaz de, de en el, mi cumpleaños venir a abrazarme, a besarme. Hay, hay hijos hoy día que ya están casados, son padres y, y anhelan el abrazo de su papá porque nunca lo tuvieron. Pero yo quiero llevarlo, quiero llevarlo. La palabra del Señor dice que nosotros, que nosotros somos malos padres. ¿Está de acuerdo? Y quizá usted diga no pastor no perdón pero yo soy bueno Dios dice que eres malo punto y si vas a pelear con Dios pelea con él no conmigo entonces Dios dice que nosotros los padres somos malos está de acuerdo pero aún sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos siendo malos que si fuéramos buenos pero él dice ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos y luego Él se agrega como padre y dice, ¿cuánto más yo no les daré a ustedes el Espíritu Santo si me lo piden? ¿Cuánto más yo no les daré bendiciones si me lo piden? Porque ustedes son malos, pero yo soy bueno, dice Dios. ¿Cuánto podemos decir, Dios es bueno? Otra vez, Dios es bueno. Entonces yo quiero llevarlo, quiero llevarlo. ¿Cómo conocer a Dios? Y quizás usted diga, pastor, pero no ya lo conocemos. Bueno, Job, la escritura dice en el libro de Job que Job era un hombre, Dios opina de Job y dice que Job era un hombre recto, perfecto, intachable, temeroso de Dios. Fíjese. Y sin embargo, en el capítulo 42 de Job, cuando Dios se le presenta a Job, Él tiene que declarar y decir, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento de todo lo que yo he hablado y lo que he hecho. Yo de oídas te conocía. A veces tenemos a un Dios de oídas, un Dios que hace milagros. Un Dios que provee, pero no te ha provisto. Un Dios que hace milagros, pero no ha recibido milagros. Un Dios que sana, pero no te ha sanado. Eso se llama conocer a un Dios de oídas. Pero cuando ya te sanó, puedes decir: Es que de oídas sabía que sanaba. Pero ahora mis ojos han visto la gloria de Dios. Cuando me entienden? De oídas había, he escuchado testimonio de que tú provees que cuando eh, la gente no tiene o no ha completa para la renta, para esto, algo sucede y tú les provees. A mí no me había sucedido hasta este día. Ahora puedo decir, de oídas te conocías, pero ahora mis ojos te pueden ver. Entonces hay un Dios conocido de oídas y hay un Dios que se presenta y quiere que tú le conozcas. Para poder conocer a Dios, primeramente nosotros necesitamos identidad. Pastor, ¿identidad de qué? Identidad de hijos. Hace muchos años o hace unos años atrás, Dios me enseñó. Y me enseñó a través de mis hijos. Yo veía, veía a mi hijo apartado apartado de los caminos. Y yo lloraba, mi esposa lloraba, porque el enemigo venía y decía, ¿cómo ustedes se atreven a ser pastores si sus hijos están apartados? Y una noche llorando delante de Dios, yo le dije, Señor, si esto es así, pues mejor renunciamos. Y el Señor habló a mi vida y aparte de eso utilizó a mi Padre espiritual. Y Dios me dijo, ellos están puestos para salvación. Y en su tiempo te los voy a traer. Pero los llamados son ustedes, no son ellos. Por lo tanto, levanta la cabeza y sírveme. Y puede entender algo, amado. Puede entender algo. El amor de Dios jamás ha cesado sobre mi familia. Y el amor de Dios jamás va a cesar sobre la suya. No importa cómo usted vea a sus hijos. Apartados, renegando. No importa cómo los vea. Hay una promesa de Dios. Pero quiero que salgas de este lugar pensando, creyendo, tomando una identidad. A los que llamó Dios son a ustedes como padres. Después Él va a hacer la obra. Lo único que yo aprendí o he aprendido en Dios que los que están en el hueco de su mano, no hay diablo. No hay Satanás, no hay enemigo, no hay trabajo de brujería, de hechicería, de santería que pueda arrebatárnoslo de la mano de Dios. No lo hay, no existe. Porque Dios es fiel a su promesa. Y a través de esa plática con Dios, pude tener una identidad en Dios. Soy hijo. Pastor, ¿y si falla usted? Sigo siendo hijo. ¿Está de acuerdo? ¿Hay alguno aquí que, que es papá? Es una pregunta tonta. ¿Sí? Si su hijo sale. Es un ejemplo nada más, ¿ok? No vaya. Si su hijo sale un. Ay, Dios mío, es para el que no vino acá, que, es que no es miembro todavía, ¿ok? Si su hijo sale drogadicto asalta banco y lo agarra a la policía y lo pone lo mete en cadena perpetua deja de ser su hijo usted se avergüenza hello se avergüenza de lo que él hizo pero de su hijo y mientras usted tenga recursos y fuerzas y vida, usted va a hacer todo lo posible porque ese que le dieron cadena perpetua salga libre. ¿Por qué? Si es un asesino, un cocainómano, un asaltabanco, ¿por qué? Porque es tu hijo. El hijo el, es hijo y pertenece a la casa. ¿Por qué le traigo todo esto? Porque a veces nosotros, por misericordia, Dios nos alcanza. Y cuando ya empezamos a avanzar en el caminar en Dios, viene a nuestra mentalidad y a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de ver y de caminar, que somos santos. ¿Está de acuerdo? Y. Vemos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa que no es cristiana y creemos que son hijos del diablo. Sin darse cuenta que ese hijo que usted cree que es hijo del diablo salió de su vientre y salió de sus lomos. Por lo tanto, no puede ser un hijo del diablo. ¿Cuántos me van entendiendo? Pero nos han enseñado mal. Y nos han enseñado aún muchas veces a rechazar a nuestros propios hijos y nuestras propias familias. En vez de pensar, yo soy hijo de Dios, yo soy el que está activo hoy delante de la presencia de Dios, por lo tanto voy a utilizar el recurso hijo para invocar y clamar a mi padre para que mi hijo y mis hijos vengan a los pies de él. ¿No sería mejor que empezara a señalarlos? Yo quiero llevarlo. El tema de hoy, vamos a hacer breves, conociendo al Padre. Siguiente, por favor. Fíjese que cuando Jesús vino a esta tierra, cuando Jesús vino a esta tierra, en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 1, dice: Y aconteció que estando él orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis decid: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjese, Jesucristo viene a esta tierra y empieza a dar testimonio de que Él es verdaderamente un hijo de Dios. Lo primero que yo quiero que usted entienda y vea, ¿sabrían los judíos orar? Que nuestros hijos, si nosotros no somos cristianos, venimos ya tarde a los pies de Cristo, nuestros hijos quizá no sepan orar, porque nosotros no sabemos orar. ¿Está de acuerdo? Pero ¿será que un judío no sepa orar? Si ellos por tradición y por ley de Dios, desde que tienen uso de, de, de razón a los cinco años empiezan a educarlos en los cinco libros, que, son, que es la, la Torah o el Pentateuco que se le conoce, los empiezan a educar para que conozcan al Dios verdadero a través de la palabra. Y desde el momento que los, los están instruyendo para que conozcan al Dios verdadero a través de los mandamientos, les están instruyendo a orar delante de Dios. Por lo tanto, podemos decir que los discípulos de Jesús sí sabían orar, pero los que, lo que los motivó o lo, lo que los enamoró era ver cómo Jesús oraba, de qué manera Jesús se presentaba delante del Padre y sus oraciones traían resultados. Haga de cuenta sin ofender a nadie, porque yo jamás quiero ofender a nadie, haga de cuenta que usted sabía rezar, ¿se acuerda? Santa María, Madre de Dios. ¿Cómo era? No me diga que no se acuerda, por favor. Si usted era alcohólico antes de ser alcohólico, ¿eh? ¿Sí se acuerda? Claro, yo lo sé. Entonces fíjese, por favor, fíjese. Sabíamos rezar, pero no sabíamos orar. Venimos a los pies de Cristo y hoy en este momento estamos aprendiendo a orar. Por eso Jesús lo primero que le dice, ok, quieren aprender a orar primeramente. Tienen que entender esto, para presentarse delante de Dios no te puedes presentar como un extraño. Para presentarte delante de Dios no te puedes presentar como cualquier persona, te tienes que presentar como hijo. Dígale que está a su lado. El primer requisito para presentarte delante de Dios es ser hijo. ¿Cuántos me entendieron? Ahora, aquí es donde cambia todo. Aquí tiene que cambiar todo. Dígale que está a su lado. Dios es grande. Es poderoso. Es omnisciente. Es omnipresente. Es todopoderoso. ¿Está de acuerdo? Sí. Y Él es mi Padre. ¿Cuántos lo creen? Yo no me puedo presentar delante de Dios. Jesús está diciendo, para presentarte delante del Padre, tienes que llegar como hijo. Y cuando tú llegas como hijo, si tú tienes identidad de hijo, vas a conocer al Padre. Acá entra la diferencia entre un Padre que es Dios y el Padre malo que somos nosotros. Cuando el hijo tiene identidad, cuando el hijo tiene identidad, estoy hablando de identidad y de confianza. ¿El hijo llega llorando a pedirle que le compre un carrito? ¿O llega contento delante de usted? Y le dice, papi, acabo de ver un carro que es así, eh, eh, ¿me lo compras? ¿O llega llorando? ¿O quizás nunca llegue? ¿Está de acuerdo? ¿O llega? O nunca llega Y si nunca llega Y usted dice Fíjese que mi hijo nunca me pidió nada No Muchas veces quiso pedirle Pero no tenía confianza con usted Y tenía miedo de acercársele ¿Cuánto me entendieron? No, sí, no mejor que mami se lo pida Hijo, por favor, ve tú ya ves cómo es él. A ver si me va siguiendo. ¿Qué tipo de padres somos? De hecho, Dios dijo malos, ¿ok? Perfil. Entonces Jesús lo que quiere primero es que tú y yo tengamos identidad de hijo. ¿Te atreves a creer y a declarar cuando tú vienes a Dios como hijo nunca te va a rechazar? ¿Lo crees? Cuando tú vienes a Dios como hijo, jamás te va a rechazar. Aunque hayas fallado. ¿Cuánto lo creen? Entonces Jesús, fíjese, siguiente, hijo pero siguiente. Los discípulos, siendo judíos, sabían orar. Haga de cuenta que un mexicano no sepa comer un taco que un hondureño no sepa una baleada. Que un salvadoreño no sepa qué es ser una, bale, una pupusa. ¿Está de acuerdo? Que un dominicano no sepa lo que es un mofongo. Que un colombiano no sepa lo que es una barriga paisa. Bandeja paisa. Bueno, la barriga es que yo vi barriga, bueno, ¡Aleluya! ¡Hello! que nada más vi la barriga yo. Entonces, es algo que nosotros necesitamos entender. Si tenemos identidades de, 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 de hijos, primeramente, ellos sabían orar. Segundo... Pero este pasaje nos, nos muestra que al ver orar a Jesús, cuando ellos veían a, o, o, eh, ver a Jesús orando, algo sucedía y eso le llamaba la atención. Por eso cuando van a preguntarle a Jesús, Jesús le dice, lo primero que tienen que hacer es, cuando vengan, declaren, pero antes de declarar, tienes que tener identidad, tú eres hijo. Y por eso tienes la confianza de venir delante del Padre a pedir, a suplicar lo que tú necesitas. Pero si no tienes identidad de hijo, tú no puedes pedir. Vamos a ver. ¿Qué es más fácil? ¿Pedirle a papá, el hijo pedirle a papá o pedirle al vecino? ¿Perdón? ¿Sí? Pero muchas veces el hijo tiene más confianza con el vecino que con el padre. Entonces la ley natural es pues con papá. Entonces Jesús dice primero, cuando ustedes vengan, quieren aprender a orar, cuando ustedes vengan, vengan con identidad de hijo. Y cuando ustedes vengan delante de él, lo primero que tienen que hacer es Padre nuestro. O sea, eres mi padre, te reconozco como mi padre. Soy tu hijo, no voy a repetir algo que yo no crea. Soy tu hijo. Siguiente, por favor, siguiente, vamos rápido. Veamos el modelo dejado por Jesús para acercarnos al Padre en oración como sus hijos. Podemos invocar al Padre cuando tenemos bien identificado, número uno, quién es el Padre. Número dos, ¿qué es el Padre? Número tres, lo que el Padre hace y puede hacer por nosotros. Tenemos que identificar quién es Él y quién soy yo. ¿Quién es Él y quién es usted? El hijo. Ya, ya identificamos eso. ¿Se acuerda que yo le he dicho siempre, su hijo hoy día, su hijo acá, su hijo en este país? Le pregunta de quién es el jugo que está en el refrigerador, o le dice papá, mamá, ya no hay jugo, cómo no, si yo compré ayer, ayer mamá. Ayer sí yo lo vi, ya no hay. Mire, ellos preguntan de dónde sale el jugo, cómo se compra la leche, cómo consigues la leche. Ellos preguntan de dónde sale la comida. A ellos no les importa. Lo único que saben que en casa de papá hay comida siempre. ¿Está de acuerdo? Es más, prefieren ahorrar sus cinco dólares de McDonald's que van a gastar para llegar a la casa de papá. Y usted dice, ay, mira qué bendición. Ellos no comen en la calle, no comen para ahorrar. Pero en una guerra no disparan ni en defensa propia. ¿Cierto o no es cierto? Siguiente hijo, siguiente. Entonces vamos a ver, amado, vamos a ver. Lo que el padre hace por los hijos. Cuando nosotros vemos esto, yo solo quiero que entienda algo, amado, quiero que entienda algo. A mí me enseñaron, mis pastores me enseñaron que Dios estaba con un bate de aluminio número 33, esperando a que yo cometiera un error para darme un batazo. Pero me di cuenta después de los años que yo cometía unos errorzazos. Y, y cada que cometía el error, casi uno se hacía así porque venía la. Y no llegaba. Y no llegaba. Y no llegaba. Y yo decía, yo Señora, algo, algo raro está pasando conmigo. Cometo errores y el bate no lo veo. Pero algo que aprendí en Dios, creo que todos cometemos errores. ¿Está de acuerdo? Pero aprendí que cuando cometes un error, tienes que correr hacia Él y decirle, perdóname. No lo quise hacer. Fui débil, perdóname, no quise hablar de más, perdóname. No lo vuelvo a hacer. Y ese no lo vuelvo a hacer, Dios, Dios te lo acepta, aunque saliendo de su presencia, lo vuelvas a hacer. Porque es Dios, porque es papá, y papá ama a su hijo, y papá te perdona. Entonces, lo que el padre hace por sus hijos, ¿qué no haría usted por sus hijos? Y usted dice, mmm, no me pregunte, pastor. Siguiente, ¿qué hace el padre? Mire, número uno. Jeremías capítulo 3, verso 19. Dice: Yo había dicho, ¿Cómo quisiera ponerte entre mis hijos? Mire esto glorioso. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Recuerde que el hijo, el hijo preferido, el hijo primogénito es Israel. Pero dentro de la palabra de Dios hay unas cosas bien gloriosas. Y Dios hablando a través del profeta dice... Yo había dicho, ¿cómo quisiera ponerte entre mis hijos? Mi, mira el anhelo de un Dios que nos vio, te vio a ti en diferente, así como dijimos, quizás te vio allá en Honduras, allá en Guatemala, allá en Nicaragua, allá en Colombia, allá donde quiera, y te vio y, y te, cuando te vio dijo, ¿cómo quisiera? Perdóneme, pero es que estoy inspirado, ¿cómo quisiera ponerte a, a, a este chaparro, cabezón? No, estoy viendo a este, ¿ok? Cómo quisiera ponerlo entre mis hijos. Y el chaparro cabezón me cuenta. Pero saben lo, lo glorioso de esto. Es que ya estamos aquí. Y no estás aquí porque tú quisiste. Estás aquí por un anhelo de Dios. Estás aquí por un anhelo de tu Padre Celestial que dijo, ¿cómo quisiera poner a ese jovencito? ¿Cómo quisiera poner a esa jovencita entre mis hijos? Y ya estás. Mira lo glorioso, dice, yo había dicho, ¿cómo quisiera ponerte entre mis hijos? Y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones. Y decía, Padre mío, me llamaréis y no os apartaréis de seguirme. ¿cuál es el anhelo del padre? ¿Cómo termina el verso 19? El anhelo de Dios era, ¿cómo anhelo tener a este muchacho, a esto ¿Cómo, ¿Cómo los anhelo tener entre mis hijos? Primeramente para que me llamen padre y para que me sigan. O sea, eh, levante la mano los, los, los que tenemos acá, hijos así, varones sobre todo. Fíjense, yo tuve la bendición de tener... Un varón y dos, dos hembras, dos hembritas. El hijo varón siempre traté de llevarlo a trabajar conmigo. Y cuando iba conmigo me sentía contento porque lo tenía ahí. Se sentaba, se recargaba en una pared y se dormía. Y cada cinco minutos me decía, papi, ¿a qué hora luchamos? Y luego me decía, papi, ¿cuánto me vas a pagar hoy? Y, y yo sudado, le digo, ¿y tú crees que te voy a pagar todavía? Y cuando yo iba a pasar, estorbaba porque estaba en medio. Le dije, ¡hazte a un lado, veniste a ayudarme! ¿Y a qué hora nos vamos? No, no le ha tocado a los padres, no le ha tocado. ¿Y a qué hora nos vamos? ¿Y tú no lonchas? Dijo, pero si acabamos de entrar. Son las nueve de la mañana, estás pensando en el lunch, Estás pensando en el pago, estás pensando en esto. Y sin embargo, Dios me bendijo con otra jovencita, con Michelle. Y, y esa salió guerrera, hermano. Esa muchachita me seguía. A donde yo iba a trabajar, le daba un martillo. Papi, ¿qué pared tiro? ¿Dónde hago? ¿Qué le hago? Eh, mi amor, ese, esa pared, dale. ¿Cuánto? Hasta que la tire. Y ahí estaba, flaca, ahí está. Papi, ya la tiré. Amén. Ella no me pedía pago, no me pedía loño, no, no pedía nada. Pero me gozaba que estuviera conmigo ahí. Me go si algo a mí me deleita es tener a mis hijos. Aunque yo esté sentado estudiando, pero yo sé que están ahí. Eso me deleita a mí. Y no, yo no quiero otra cosa más que mis hijos estén conmigo ahí. Aunque yo ni les haga caso, pero yo sé que están ahí. Y eso para mí es una bendición. No estar pensando, ¿y dónde estará? ¿Y dónde estará el otro? Y, no, no, no. Yo estoy estudiando, yo sé que están ahí, uno viendo televisión, otro peleando con mi esposa, el otro allá. Yo sé que están ahí. Y para mí eso es una bendición solo de tenerlos. Y, y mire lo glorioso. Jesús, Dios, dice, yo quise el anhelo de Dios de que tú seas hijo y que le sigas. Le gustaría que usted se fuera a trabajar y su hijo, el... El más chiquito, quizás, eh, papi, voy con usted. No, voy con usted. Y hermano, y que esté ahí aprendiendo, quizás estorbándolo, pero es que es una bendición hasta que te estorben en el trabajo. Y este es esto es el anhelo de Dios. Dice: y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones. Y decía: Padre mío, me llamaréis y no os apartaréis de seguirme. Romanos capítulo 8, verso 15, el apóstol Pablo trae y dice: Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: a Abba, Padre. Hoy día nosotros tenemos esa bendición maravillosa, Padre. Eh, eh, es tan glorioso poder llegar a la presencia de Dios antes, en el antiguo pacto, en el antiguo pueblo o en el pueblo de Israel, para poder llegar a la presencia de Dios, para poder traer una ofrenda a la casa de Dios, primeramente había que llegar delante de los sacerdotes, entregar tu ofrenda, usted desaparecía y los sacerdotes se encargaban de matar, de sacrificar las ofrendas, los animales, entregarlas por ti, levantaban las manos por ti, lloraban por ti. ¡Por ti! Pero sin embargo, hace dos mil años en la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo, dice la palabra del Señor, que en el templo se abrió, se rasgó aquel velo que hacía la separación del hombre con Dios. Y ese velo se rasgó en dos mitades, de tal manera que se abrió el acceso a la presencia del Padre. Y viene el apóstol Pablo, dice, ustedes, ustedes que no eran hijos, hoy son hijos, y dentro de ustedes recibieron un espíritu, y ese espíritu es un espíritu de adopción como hijos. Y ese espíritu es el que te hace decir, ama Padre. Mire qué glorioso es esto, amado. Porque es un proceso. A veces llegamos, ay Señor, que no vaya a caer un rayo, Señor. Eh, eh, no me siento ni digno de levantar mis ojos para verte. No eres hijo. ¿Qué dice? Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Tú no puedes llegar a tu padre con miedo. Y si tienes miedo de tu padre aquí en la tierra, quizás nunca lo has conocido. Pero el día que lo conozcas, por duro que sea tu padre, por áspero, por eh, aldeano que sea, yo sé que hay amor en él. Y si tú le dices, Padre, lo único que extraño de ti, siempre querido, es un abrazo. Yo sé que ese hombre rudo, ese hombre, eh, no sé cómo le llamen en su pueblo, eh, yo sé que ese hombre va a derramar lágrimas solo nada más de escucharte eso. Porque no hay hombre duro, hermanos. Puro aguaje hacemos nosotros. Ahí levantes, manos los rudos acá. Víctor, quisiera ver a ser rudo. Es que, no hay, es que no hay padres rudos. Solo que recibimos de, nuestro, de nuestros propios padres, recibimos eso. Pero, pero yo sé que, amado, usted se acerca a su padre, si tiene la bendición de tener a su padre, y le dice: Padres, lo único que han helado de, de usted no es la herencia que me va a dejar, es un abrazo suyo. Ese hombre se desbarata ahí, amados. Créalo. Amén. Seguimos. ¿Cuánto pueden decir yo soy hijo? ¿Cuánto pueden declarar hay un espíritu aquí que me ha hecho hijo? Pastor, fíjese que yo no siento ese esa confianza, ese espíritu no está activado. Pero, pero el hijo, el hijo es hijo amados. El hijo en la casa ese no pide permiso para nada. Solo para salir. Pero en la casa él es el dueño. ¿Está de acuerdo? Claro, ya cuando tienen 20 años hay que casi meterle cadena al refrigerador y todo, pero siguen siendo hijos. Hello. Siguiente hijo. Siguiente, siguiente hija, por favor. Mire esto. Isaías capítulo 68. Mire esto tan glorioso. 64, verso 8, perdón. Levante la mano los que son hijos. Los hijos, los hijos, los hijos. Ok. Mire lo que dice Dios. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros, el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Venimos a Cristo como hijos. ¿Hay alguno que llegó a los pies de Cristo y no necesitaba ser moldeado? Levante su mano. Todos, ¿verdad? Media vez llegamos a los pies de Cristo, es lo que dice el, eh, Isaías que tenemos que ser moldeados por él. Nosotros tenemos una bendición como creación de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando nosotros caminamos allá con las corrientes del mundo, apartados de Dios, eh, alejados de su presencia, de su gloria, de su gracia, fuimos contaminados. Ahora venimos a los pies de Cristo. Ahora dice el Señor. Ahora lo primero que nosotros o ustedes necesitan entender. Ya son hijos. Deposité un espíritu de adopción sobre ustedes. Que ese espíritu les va a dar la identidad de hijo. Pero ahora necesitan entender que necesitan subirse al torno, dejarse trabajar por mis manos. Y cuando yo empiece a trabajar con ustedes, ustedes tienen que ser flexibles para hacer moldeados se puede moldear el barro con facilidad pero muchas veces el barro no quiere dejarse trabajar pero mientras más te dejes moldear por dios va a ser más grande la bendición sobre tu vida siempre se lo he dicho sabe lo que es ser moldeado que de repente Dios lo vea por ejemplo mire este varón que está acá al frente hermoso precioso hasta la mire hasta la máscara le combina eh, cosa más grande caballero qué obra así qué obra tan grande pero de repente Dios dice no me gusta mucho la forma que tiene le voy a hacer una cinturita de hormiga Jalao. Solo que Dios diga, le voy a hacer cintura de hormiga. Perdone, pastor. Hormiga petacona, hormiga, eh, no, no, hormiga, hormiga. Sí, no, 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 no. Es que se va para el pueblo y encuentra unas hermanos, que tienen eh, cintura de botella. Ya no hay. Y Dios dice, no me gusta tu forma, te voy a hacer una cintura de hormiga. ¿Qué hará Dios para apretar tanto y que quede una cintura de hormiga? El proceso duele, pero cuando te dejas moldear, cada vez que Dios, cada vez que el, el alfarero aprieta, es para que te parezcas más a su imagen. Porque tú y yo nos vemos en el espejo y decimos, cosa más grande. ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, si es que tienes identidad. Porque si no tienes identidad te ves en el espejo y dices, qué tristeza, Señor. Ese espejo más feo, mira, hasta feo me veo yo. Pero el que tiene identidad dice, sí. Padre Amado, qué bárbaro tú eres. De seguro tiraste okay. el molde, ¿verdad? Porque qué bárbaro. ¿Estás de acuerdo? Ese es hijo, ese tiene identidad. Pero los que no tenemos identidad, o los que no tienen identidad, siempre se andan quejando. Eh, eh, no se enoja conmigo, ¿verdad? El que tiene pelo lacio, lacio está bien la palabra. ¿Cómo lo quiere? Colocho, eh. la palabra es colo colocho. El que tiene pelo colocho, compra una plancha para plancharlo. <laughs> el que es gordo quiere estar flaco y el que está flaco quiere estar gordo. Y, y el que esté alto quiere ser más bajo y el más bajo quiere ser más alto. Es un dolor de cabeza. El que tiene la nariz aplastada la quiere levantar, el que la tiene levantada quiere que se la aplasten. Porque no tenemos esa identidad, pero cuando se tiene identidad, amada, se es feliz como es uno. Disfruta la vida, no anda pensando tonteras. Mire, yo he visto cosas en este país, amado, que yo creo que en mi pueblo, mis abuelos ven eso y se mueren, se vuelven a morir. He visto de, de, de la A a la Z en exageración. Y he visto, por donde, donde nosotros vimos, eh, yo he visto personas quizás de 80 años, mujeres de 80 años, amados. Y, y, y me gozo al verlas. 80, 85 años, bien vestidas, amado. Unos labios más rojos que la de los 15 años. Pero ahí, ahí andan, miren, así. Y a veces le digo, pues así me gustaría que estuviéramos a los 90. Pues, no, no. Fíjate, esto es una verdad. Si Dios lo permite, no sé, estaba platicando con un hermano acerca de, no sé si era con Mano Rolando, Reinaldo, no recuerdo, que acerca de cuando nosotros llegamos a los 30, a los 40, a los 50, que ya nos sentimos viejos. Y a los 50 apenas estamos aprendiendo a vivir por la palabra. Imagínense a los, 30, a los 40 una mujer cómo se siente. ¿Quién dijo joven? Pregúntele a su vecina que tenga 41. Bueno, en la mujer hispana a los 40 ya los achaques se empezaron desde los 30. Siga a los 40, ya es bisabuela, aunque no tenga nietos, no, 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 porque se siente así. Siga a los 50, es un milagro, siga a los 60, está viviendo tiempos extras. Pero, pero eso es, no, 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 no. Quiero que entienda esto: no, 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 es que el mundo nos ha acondicionado. Y se nos olvida la palabra de Dios, que Dios dice primeramente que nosotros tenemos que vivir 70, 80 y 120 años. Pero imagínese que usted llega a los 50 y diga, es que Dios dice que tengo que vivir 120. Y a los 50 ya estás así. A los 120, madre! no llegas ni arrastrado. Entonces vamos a, vamos a aprender aquí, primeramente. Que tienes que aprender a disfrutar aún en el tiempo de vejez porque no es los años lo que te hace viejo eres tú cuánto me entendieron no son los años somos nosotros mire yo acabo de cumplir años me siento como de 20 a más y yo sé que el de 20 el de 20 años no me, no me alcanza ni me da la talla Pastor que he creído, quíteme la suerte pues. Seguimos. Dios te seleccionó para hijo. Depositó un Espíritu Santo dentro de ti que te hace ser hijo. Pero quiere moldearte a su imagen y semejanza. Y el trabajo es de Dios. Pero el que debe dejarse de trabajar es el barro ¿está de acuerdo? no se enoja si le digo que muchos de los que estamos aquí incluyéndome a mí ya no deberíamos de tener la forma que tenemos espiritualmente hoy si no hubiéramos avanzado más ¿si ¿Sí lo cree? ¿y por qué no hemos avanzado? porque el barro cuando lo están trabajando le hace así <laughs> no señor déjame un ratito más este año es que, hijo, quiero cambiarte. No, Señor. Es que si cambio demasiado, van a creer que soy tonto. Es mejor que digan que eres tonto. Pero que cambies. Número 3. Jeremías capítulo 31, verso 9. Dice, con llanto vendrán y entre súplica les guiaré. Mire esto, glorioso. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por caminos derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Dios como padre primeramente quiere guiarte. Y el anhelo de un padre es que sus hijos nunca tropiecen. ¿Está de acuerdo? Yo como padre, amado, el anhelo mío es que mis hijos prosperen, que mis hijos sean bendecidos, que mis hijos, hermano, que mis hijos conquisten las puertas de sus enemigos, dice la palabra del Señor. Pero nunca en mi mente voy a aceptar que mis hijos sean frac eh, fracasen. Yo no, Dios como padre, ahí le pusimos, Él quiere evitarte tropiezos con su guianza. Si alguien, si alguien no quiere que tú sufras, es Dios. Pero para eso necesitas aprender a ser guiado. ¿Cuántos de los que estamos acá, perdóneme la pregunta, tenemos un Espíritu Santo? ¿Tenemos un Espíritu de adopción que nos hace decir, Abba Padre? ¿Tenemos un Espíritu Santo que nos guía? ¿Está de acuerdo? Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros y nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Que el Espíritu Santo nos iba a hacer recordar. Que el Espíritu Santo, va, dice el libro de Isaías, va a haber una voz detrás de ti que te va a decir a la derecha, a la izquierda. Es un Espíritu Santo que te, Dios lo dejó equipado para que tú seas guiado. Pero muchas veces no le hacemos caso. Viene la voz de Dios, viene el mensaje de Dios. No hagas esto, no te muevas acá, no te muevas allá. Y sin embargo, ah sí, pues me muevo para que vea. Cuando te mueves, recibes el golpe y luego dices, Señor, pero qué pasó? No, no pasó nada. Tú te saliste, tú no quisiste entender, tú no te dejaste guiar, tú no te dejaste moldear. Tú eres, eres tú, no soy yo. Mira lo que dice: Con llanto vendrán y entre su suplicarles que se necesita para recibir la guianza suplicar delante de su presencia humillados y Dios te va a hablar Dios te va a hablar a través de una alabanza a través del mensaje Dios te va a hablar a través de un árbol de la naturaleza, te va a hablar a través de un niño, a través de un hermano que venga, un hermano que quizá ni te conozca y te pare y te diga, hermano, mire, es que eh, tuve un sueño y una persona parecida a usted, y hermano, ahí está la respuesta de Dios. Pero no queremos escuchar. No nos gusta ser guiados. ¿Por qué no nos gusta ser guiados? Porque no nos gusta que alguien nos esté mandando. Pero para todo necesitamos guianza: de Dios, de un pastor, de su palabra, del Espíritu Santo. Para todo se necesita guianza. Pastor, ¿para qué? Para que no tropecemos. Mire, con llanto vendrán y entre súplica los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán. Eso es lo que Dios quiere hacer. Como padre quiere que no tropieces. Quiere que tú sigas hacia adelante. Regálame la otra, hija, por favor. Mira esto precioso. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Él anhela como padre que tú y yo aprendamos sus palabras, su instrucción. Dice, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda o corona de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Dígale que está a su lado, necesitamos nosotros ser instruidos. Por su palabra, por un ministro, por un pastor. Dice, porque cada que nosotros escuchemos la instrucción la instrucción va a ser como corona de gloria sobre nuestra cabeza hizo como un collar dice hijo mío oye hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre porque guirnalda o corona de gracias son para tu cabeza aquel que camina instruido ama aquel que camina ese dice no no yo no puedo hacer esto eh, voy a preguntar a ver si se puede o no se puede ese camina bendecido. Pero hay otros que vienen y dicen: eh, y, y ¿me puede dar un consejo? ¿Qué pasó? No es que ya. Ya que. No es que ya cometí el error. Ah, entonces, ¿qué consejo quieres? Porque hay unos que vienen antes de y se evita. Pero otros vienen después de. Allá en mi rancho dicen: Quieren tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó. Ya para que lo tapas. ¿No es cierto? Consejo es antes. Y si puede, después también. Porque hay gente que viene, consejo, se les da el consejo, les funciona el consejo y nunca regresan a decir, pastor, funcionó. Gracias. Pero mientras tú y yo caminemos con consejo, con instrucción, yo le aseguro, amado, siempre va a caminar en victoria. Siempre va a caminar bendecido. Regálame la última, hija. Vamos a terminar en esta. Dentro de la identidad como hijo, dentro de la identidad como hijo, que nosotros necesitamos entender, es que tú vales demasiado. ¿Habrá algún hijo feo para un padre? Le pregunto, ¿habrá algún hijo feo para un padre? Ya algunos lo están pensando, ay pastor, no siga, por favor. Capaz que diga, ¿será que lo dice por mis hijos? No. ¿Habrá hijos feos para un padre? ¿Hello? Se lo dejo de tarea. Ya tiene varias tareas. ¿okay? Pero mire esto. Dios Jesús le habla y le dice a sus discípulos, a sus hijos, y le dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta, y ahí entra la pregunta, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Mirá las aves del cielo. No trabajan, no siembran, no cosechan, no tienen graneros, no tienen refrigerador, no tienen esto, no tienen lo otro, no, no tienen nada de eso. ¿Les hace falta algo a las aves del cielo? Nunca he escuchado que se muera de hambre una ave. Se muere de frío, pero de hambre no. Y sin embargo, Dios las utiliza, las pone como ejemplo y le dice a sus discípulos, no son ustedes de mucho más valor que ellas. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. ¿Cuánto puede levantar sus manos al cielo y decirle a Dios, gracias Señor? Por el valor que tengo delante de tus ojos. Ahora abre mis ojos para que yo pueda ver el valor que tengo. Entiéndame esto, por favor. ¿Quién dice que vales mucho? ¿El pastor? ¿Quién dice que vales mucho? Yo solo lo estoy leyendo. Dios dice... ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces Dios dice, delante de mis ojos, tú vales demasiado. Ahora, delante de tus ojos, ¿cuánto vales? Hello. Ay, pastor. Es que usted no conoce mi historia. No me interesa tu historia. Quiero que la escribas de nuevo. No me interesa tu pasado. A Dios no le interesa. Pero sí le interesa que escribas una historia nueva en ti. Tú vales demasiado. Y vale la sangre de Jesucristo. El Hijo de Dios. Que la pagaron por precio por ti. Eso es lo que tú vales. Como hijo, vales mucho. Porque fuiste comprado. Allá por la zona donde yo, mis padres vivieron. A dos horas de ahí todavía hay lugares en donde la gente va y le dice al padre de familia, ¿cuánto quiero por su hija? La voy a comprar para que sea mi esposa. Y por 50 o 100 dólares te venden una jovencita. Claro, desde ya le desgraciaron la vida. Y esa persona nunca va a sentir primeramente el valor verdadero de la vida o de la persona, porque desde ahí ve que su padre la vendió. Pero usted no fue puesta en venta a usted lo compraron y a mí me compraron porque pertenecíamos a otro reino. Y hoy, hoy perteneces al reino de los cielos como hijo. El problema de muchos cristianos no tener identidad en Dios. El día que tú y yo tengamos identidad de hijos, ese día las cosas cambian en nosotros. ¿Cuántos entendemos? ¿Te atreves a decirle al que está a tu lado, vales mucho? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Vales mucho, pueblo. Delante de Dios, vales demasiado. Ponte de pie conmigo. Todavía falta mucho, pero vamos. Ponte de pie conmigo. Gracias, oh Dios. Por ser tan bueno, por ser tan hermoso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias que hoy, mi Dios amado, podemos podemos llegar a tu presencia.